Moreno, ¿cómo le va? Federico Mitte en Radio del Plata, lo saluda, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo. Igualmente, Guillermo. Hablamos así por la tarde también. Pero bueno, ves las cosas que pasan en las diferentes radios. Guillermo, bueno, ¿qué opinas de esta nueva designación y sobre todo de esta renuncia casi, para algunos, cantada de Feletti? Mire, Feletti es un buen compañero, un buen funcionario, un buen profesional. Hizo parte de la década ganada en un lugar destacado, fue viceministro de Economía. Ahora, esto no es un problema de hombres, esto es un problema estructural. Esto solamente se resuelve con un paso al costado del presidente y, naturalmente, también de Cristina, por ser la responsable política de elección de este presidente que hoy tenemos, que es absolutamente inepto para el cargo. Por lo tanto, podemos seguir dando vuelta, que si este chico Jane, que es el otro, mire, este no es un problema de nombres, ni siquiera es un problema de conductas de los funcionarios. Estructuralmente, el presidente piensa mal y actúa peor. Pero entonces se tiene que ir Guzmán, Jan. ¿Perdón? ¿Se tiene que ir Guzmán y Jan también, entonces? Mire, si se va el presidente, obviamente el que viene va a cambiar todo su gabinete, ¿no? De eso no hay ninguna duda. Yo le estoy diciendo que se tiene que ir el presidente, no sé, quizá no. No es el gabinete, sino directamente el presidente. ¿Y qué va a pasar si se va el presidente? Nada, una asamblea legislativa, porque tiene que renunciar también la vicepresidenta. Se elegirá, a mi humilde entender, un gobernador veterano que haya atravesado el 89, que haya atravesado el 2001, con todo el peronismo atrás, desde Pichetto hasta Moreno, todo, no porque sean funcionarios, sino simplemente porque tienen que dar respaldo político. Y tiene que ser peronista. Sí, porque los radicales no se van a hacer cargo de esto no hay ninguna duda, y el PRO tampoco. Ellos están muy cómodos esperando cómo se destruye todo. Está bien, esta es la realidad de la situación. ¿Es un problema del peronismo que lo tiene que resolver el peronismo esto? Es un problema que está claro que compete a nuestra causa, por una irresponsabilidad en la decisión de Cristina, que nadie se la pidió, que tomara una decisión en soledad. Nadie se la pidió, nadie, ningún dirigente del peronismo le dijo, mira, Cristina, anda, voy a elegir. Ella sabía, porque era la dirigente que en términos individuales más voto tenía, que donde ella ponía el dedo tenía amplias posibilidades de ser presidente. Ahora, ¿por qué a ella se le ocurrió tomar una decisión en soledad? ¿Por qué fue tan irresponsable? No lo sé. Pero usted, Moreno, ¿cree que el problema de Cristina es que se haya apartado en la fórmula y no encabezarla, o que eligió mal directamente? Ella eligió el peor. ¿Podría haber elegido a otro? ¿Perdón? ¿Podría haber elegido a otro? Pero y no era necesario que ella eligiera. ¿De dónde sale eso de que alguien en su sano juicio piense que su decisión puede no estar equivocada? Bueno, pero funcionó, ganó las elecciones ampliamente. No, mi amigo, eso es para un pensamiento radical, no peronista. El pensamiento peronista es que la elección es un medio para un fin, que es la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Estamos ante el desastre más importante de la Argentina y vos me decís que funcionó. ¿Pero cómo se te ocurre pensar una cosa así? ¿Es el peor gobierno este? ¡Peor! Desde la democracia para acá, no hay ninguna duda, es peor que el de Macri. ¿Y por qué peor que el de Macri? ¿Cómo se te ocurre pensar que funcionó porque ganó una elección? O sea que para vos el objetivo de la política no es la felicidad del pueblo, sino ganar una elección. No, digo, a Cristina le funcionó, es vicepresidenta. ¿Pero cómo va a funcionar si es un desastre el país? ¿Pero qué te pasa que estás razonando así? ¿Pero cómo podés razonar así? ¿Cómo vos podés pensar que el fin de la política es ganar una elección? ¿Pero dónde te enseñaron eso? ¿Por qué piensan así? ¿Pero cómo puede ser que no entiendan que el fin de la política es la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo? ¿Qué es lo que les pasa? ¿Y cómo se sale de esto entonces? ¿Hay que sí o sí una asamblea constituyente? Pero amigo, te lo acabo de decir. Al principio te lo dije, tiene que renunciar Alberto y Cristina, y una asamblea legislativa elegir un nuevo presidente. ¿Y no es peligroso que pase algo parecido al 2001, que se venga, digamos, una crisis institucional? Al contrario, la ley de alcefalía es perfectamente constitucional. Y De la Rúa renunció tarde, después de los muertos. ¿Cómo peligroso? De la Rúa renunció después. ¿Y acá podrían haber muertos si no renuncian? ¿Y vos qué pensás?
pregunto a usted, no sé. ¿Y vos qué pensás? ¿A dónde termina esto? ¿Saqueos? Cuando vos hablás con otros dirigentes políticos, ¿qué te dicen? ¿Que está todo bárbaro? No, está todo mal. ¿Y entonces cómo va a terminar esto? Pues yo quiero que me lo diga usted, a ver, que para eso lo llamamos. Esto va a ser un desastre. Esto va a ser un desastre. ¿Pero en qué duda tenés de que esto va a ser un desastre? Guillermo, Walter Guba lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? La verdad que hay que reconocer que en varias entrevistas anteriores usted vaticinó algunas de las cosas que ahora están ocurriendo. Yo lo que le quería preguntar es que si la renuncia... Sé que no quiere hablar de hombres, de personas, porque entiendo su enfoque y casi le diría que lo comparto en algún sentido, ¿no? Pero... ¿No le parece que a la renuncia de Feletti seguramente le seguirá la de Basualdo, el subsecretario de Energía, digamos, dentro de la misma lógica? ¿Y qué importancia tiene? Mirá, si el gobierno... No, pero tiene importancia en el sentido que usted lo plantea, que digamos, se prolonga una crisis, en ese sentido. Amigo, vamos a ver si somos claros. Si Alberto cumple el acuerdo con el fondo, si cumple, termina como De la Rúa. Y si no cumple, termina como Alfonsín. Acá esto habría que dilucidar si hay otra alternativa de final. Moreno dice, están entre De la Rúa, si cumple con el fondo, o como Alfonsín si no ahora, cumple. Pero Moreno, hay algo que usted dice siempre. Terminemos. Sí. Ahora, ¿puedo estar equivocado? Sí. ¿Cuánto tiempo necesitan para decirme que estoy equivocado? Ahí está el tema. Ahí está el tema, Moreno. Me parece que el punto es, usted y mucha gente también advierte que la situación se está complicando a niveles que casi no tiene retroceso. Pero entonces, ¿por qué no se toma ninguna decisión que sea tajante, que sea realmente disruptiva? Tiene que tomar el presidente, tiene que mirarse al espejo. Pero no lo sabe el presidente, nadie se lo dice. Sí, pero, ¿y esto lo nosotros acá? Pero tu colega dice, no, mire lo que puede pasar. No puede pasar nada peor de lo que va a pasar, porque la ley de acefalía es una ley constitucional. Está permitida. Lo que pasa es que no se tienen que generar hechos de violencia para que haya una situación tajante como con De la Rúa. La política está para evitar esto, no para prohijar esto. Entonces... entre todos nos tenemos que poner de acuerdo para que dentro de la ley y el orden entienda Alberto Fernández que no está apto para este trabajo. Y tiene que entender Cristina que es la responsable política de esto. Por lo tanto, también se tiene que ir. Y tienen que dejar las manos libres al peronismo para que encontremos un hombre. Yo sugiero un gobernador veterano... que esté en condiciones con todo el peronismo de dar vuelta a la taba. Si esto no sucede, ¿usted ve que el peronismo o el kirchnerismo o el formato en el que usted considere corre riesgo de no volver al poder? Pero lógico, si te dan la espalda a los trabajadores, te dan la espalda a los humildes, que es la razón de ser del peronismo, ¿para qué sería que necesitarías la continuidad histórica del peronismo? Sí. Obviamente que está en peligro. ¿Cómo te va, Guillermo? Ernesto Díaz te habla, ¿cómo andás? Todo lo que vos estás diciendo, voy a dar una información, todo lo que vos estás diciendo que se habló en el Consejo Federal de Inversión, lo que está diciendo Guillermo lo hablaron un montón de gobernadores, ¿eh? Lo que está diciendo Guillermo no es algo que surge de la mente de Moreno. Lo digo esto, Guillermo, lo cuento porque me parece que es válido contarlo. Hay un montón de gobernadores que están hablando de esto. Y yo te quería decir, Guillermo, porque vos le pegaste un montón de diagnósticos, hiciste un diagnóstico el año pasado, me dijiste va a pasar esto. Es más, me lo voy a contar en off, si vos me permitís. Apenas asumió Alberto Fernández, vos me dijiste cómo iba a ser el año económico 2019 sin la pandemia. Y le pegaste. Digo esto porque hay que decirlo, porque muchos no te lo reconocen eso. Y lo que te quería decir es, vamos a suponer que el año que viene hay paso. Yo sé que es difícil suponerlo, pero vamos a suponerlo. Ayúdame en el ejercicio intelectual. En las PASO, ¿qué puede pasar? Ayúdame en el ejercicio intelectual. Yo sé que lo que te planteo es casi un ejercicio de ficcional, pero ayúdame. Hagamos lo siguiente, Moreno. ¿Me espera 30 segundos? Vamos a las noticias y seguimos charlando, porque si no tengo que cortar y no quiero. ¿Me espera 2 minutos? ¿Sí? Dale. Estamos en comunicación con Guillermo Moreno. Recién Ernesto tenía una pregunta para él. Sí, Ernesto. Contaba dos cosas. Primero, que el lunes se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones. En su lugar se reúnen muchos gobernadores. Hicieron un diagnóstico parecido al que hace Guillermo Moreno. En septiembre la cosa va a estar muy complicada, porque hay una revisión del FMI que muchos creen que no se va
va a cumplir. Y la pregunta que le hago a Guillermo Moreno es que me ayude a pensar un ejercicio ficcional, en este caso, porque hay que ver cómo va a ir la crisis este año, pero ¿qué puede pasar en las PASO del año que viene? Mira, esto viene planificado más o menos de la siguiente manera. Lo pusieron a Melconian a hacer el trabajito que oportunamente hizo Cavallo en la Fundación Mediterránea. Melconian lo está haciendo de acuerdo a las instrucciones recibidas. Esto es un plan económico para el próximo gobierno, cualquiera sea. Cualquiera sea. Cuando le preguntan a Melconian para quién es el plan económico, dice, ah, para el gobierno que viene, no importa cuál sea. Bien, es obvio que tiene muy claro cuál va a ser el gobierno. Ahora, el plan económico de Melconian necesita, obviamente, para su instalación, que estén los equilibrios macroeconómicos. Ahora, no está planteando generar los equilibrios macroeconómicos ex post, o sea, después que asuma el nuevo presidente, sino que lo está planteando en un escenario de crisis, entre cuándo y cuándo. Bien, las PASO empiezan. En las PASO va a ser una catástrofe para el oficialismo la elección, igual que lo fue para Macri. ¿No hay manera de que se revierta eso? No hay manera. Técnicamente esto está terminado. ¿No le da el tiempo? Con la fantasía. ¿El gobierno tiene tiempo? ¿Qué tiempo, amigo? Si todavía tiene que cumplir con el fondo. Claro. Y ya perdió las elecciones. ¿Pero qué les pasa? No puede ser que solo vean los 10 minutos que están por delante. No, para eso lo llamamos a usted. Bueno, lo que pasa es que... No es mi caso, Guillermo. Yo creo que el gobierno incumple las metas en septiembre. Lo digo con total claridad. Yo lo creo... esto como un tipo que hace periodismo económico hace años. Yo creo que el gobierno no va a poder cumplir las metas en septiembre y que si las cumple, el nivel del ajuste va a ser tan grande que la situación va a ser gravísima. ¿O estoy equivocado, Guillermo? Escuchame una cosa. Es exactamente el otro escenario. Que cumpla o que no cumpla. Ah, bien. Muy bien. Si no cumple, termina como Alfonsín. Pero vos me preguntaste las PASO del año que viene. Sí, exacto, sí. Y lo que está planificando Melconian, como el craneoteca, como fue Cavallo, de lo que pasa, porque si del otro lado planifican a mediano y largo plazo, de este lado también. Entonces, las preguntas que me hacen a mí, no se las hacen a Melconian. No le dicen a Melconian, che, Melconian, ¿cómo vas a resolver 10 puntos de déficit fiscal como mínimo que vas a recibir? Entonces, ¿qué te contesta Melconian en la intimidad? ¿Qué le dice a Macri y qué le dice a la oposición? No se aflijan, porque en las PASO del año que viene va a ser peor la catástrofe que la que tuviste vos, Macri, que vos mismo decís que terminaste de gobernar ese famoso 12 de octubre, de agosto. A partir de ahí, la crisis es irremediable y vas a terminar con una pobreza de 70 puntos. Uf. 70 puntos, con lo cual el gobierno que viene te va a llevar el país a una baja de la pobreza donde te la va a dejar estructuralmente ahora sí en 30 puntos, de los cuales la mayoría de esos 30 puntos es nuestra causa, son los humildes y los trabajadores. Pero ellos tienen en la cabeza un escenario a lo Brasil. Brasil funciona 60-40. Sí. 60 arriba del barco y 40 nadando al costado, que son los pobres estructurales. En la Argentina no hay pobres estructurales. En la Argentina hay pobres circunstanciales, producto de los errores de la política económica. Cuando haces una buena política económica en la Argentina, tiende a desaparecer la pobreza, como fue demostrado en la década ganada. Muy bien. Ellos se están planteando otro país. ¿Qué tiene que hacer el peronismo? Esperar de brazos cruzados que esto se cumpla inexorablemente. O generar las condiciones para cambiar el gobierno dentro de la ley y el orden. Sí. Dentro de la ley y el orden, la única posibilidad es la renuncia de Alberto y la renuncia de Cristina. Que se elija en la Asamblea Legislativa un gobernador que con un equipo peronista haga la correcta política económica y lleguemos competitivos a la elección del año que viene. ¿Qué gobernador podría ser, Guillermo? ¿Perdón? ¿Tiene algún candidato de gobernador, digamos, que dé el perfil? Mire, cualquier gobernador veterano, hay 3 o 4 en la Argentina, porque finalmente la última opinión la da el médico. Pero haga nombre. Es que ya estamos en una edad
donde, escúcheme, la última opinión te la da tu esposa o el médico. Claro. Si no, es lo que le pasó, es lo que le pasó a Menem con el primer ministro de Economía. Claro. Que duró. Rapanelli. Rapanelli. No, Rapanelli reemplazó a Roy. Ah, Roy, tienes razón, Roy. Gracias. Claro. Gracias, Roy. Roy falleció, claro. Y lo reemplazó a Rapanelli, claro, exactamente. Claro, porque la última opinión, cuando vos pasás determinada edad, la da el médico. Uh-huh. Entonces no tiene mucho sentido que uno diga cuál es el hombre. Una cosa es elegir el 7 de un equipo entre pibes que van de 22 años a 30. Bueno, están todos más o menos. Ahora, cuando vos tenés que elegir un gobernador veterano, que va a quedar piel y hueso, porque esto está peor que el 2001. La otra alternativa, que es lo que está diciendo el colega en la mesa, también se puede dar. ¿Cuál? Porque cuando ellos no cumplan con el fondo, el final es el de Alfonsín. Sí, yo, Ernesto Adida, te decía que para mí la situación es que más no parecida a una situación de que incumplimiento en septiembre, y que empezaba a tener un problema grave a partir del último trimestre del año. Pero ahí sí va a tener todo absolutamente en contra, entonces. Claro. Ahí ya es irreversible. No hay ninguna posibilidad, porque las pasos las tenés a la vuelta de la esquina. Claro. Por eso ahora es un momento donde hay que reflexionar en profundidad esto. Esto no es un problema de si cambiás a Feletti por este, o que si el otro no sé qué. Esto, el problema es Alberto y el problema se llama Cristina. Guillermo, le quiero agradecer por esta comunicación con Del Plata. Le mando un abrazo grande. Uno lo dice con mucho dolor, pero el problema se llaman Alberto y Cristina. Y cuanto antes demos vuelta a esta página dentro de la ley y el orden, va a ser mejor para todos nosotros. Y vos, por último y final, el objetivo de la política no es ganar las elecciones, es la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Ganar las elecciones es un medio. Nunca confundas medios con fines. Te mando un abrazo. Un abrazo grande, Guillermo. Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio Interior.